el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados. Saludo a quienes nos acompañan en este recinto legislativo y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Los suscritos, diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, y el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación para que en el ámbito de sus atribuciones se instale el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo. Se elabore el Modelo Único de Atención Integral y se implemente el Registro Estatal para el Control de la Violencia entre Estudiantes, de acuerdo a las siguientes consideraciones. La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación. Lamentablemente, este tipo de violencia forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. El aula escolar se considera un espacio de construcción de identidades. Sin embargo, lo que sucede en estas es un reflejo de lo que sucede afuera, ya sea en las relaciones familiares, en las calles, en la comunidad y en el país. Por lo tanto, las interrelaciones que se dan entre el alumnado se producen y reproducen a partir de las experiencias previas de cada uno en relación con el mundo externo, pero también con los subjetivos del grupo. La violencia dentro y fuera de las aulas ha sido difundida con mayor celeridad debido a varios casos propagados en las redes sociales y los canales de videos por internet y por la televisión, dando cuenta de la violencia que se vive al interior de las aulas educativas. Situación que ha generado una gran preocupación en la sociedad mexicana. Las escuelas que no son inclusivas o seguras violan el derecho a la educación proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas e incumplen con la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, cuyo objetivo es eliminar cualquier discriminación, así como impulsar las medidas que garantizan la igualdad de oportunidades y de tratamiento para todas las personas. Es claro que la violencia escolar es un problema social que trae consecuencias para el buen desarrollo físico, psíquico y social de las niñas y niños agredidos. Los afectados, por lo general, se encuentran en pleno proceso de búsqueda de su identidad y este fenómeno afecta gravemente el desarrollo de su personalidad, disminuye su autoestima, les genera sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad y frustración, les provoca una baja en su rendimiento escolar, marginación, desinterés por el trabajo en equipo, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, incluso hasta llegar a tener pensamientos suicidas. La Secretaría de Educación Pública ha manifestado que para reducir el nivel de violencia escolar se deben unificar criterios y estrategias de intervención e información a nivel nacional en todos los niveles de la educación básica con la intervención de las autoridades educativas locales. En el Estado, contamos con la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes del Estado de Quintana Roo. Como parte de las atribuciones de las que se emanan en esta ley, es que motivan al presente acuerdo para poner en vigor lo establecido. En un primer término, se le pide a la Secretaría de Educación instale el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo como un órgano plural, especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre estudiantes al que le corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia entre estudiantes, elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y recomendaciones de actuación que contribuyan a mejorar las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno de violencia entre estudiantes. Asimismo, la Secretaría de Educación del Estado, de acuerdo a sus atribuciones enmarcadas en la ley en mención, deberá establecer y coordinar la política estatal contra la violencia entre estudiantes, así como realizar el diseño e implementación del Modelo Único de Atención Integral, que primero deberá identificar la problemática,
determinar las prioridades, orientará y canalizará y brindará acompañamiento, dará seguimiento y habrá una intervención educativa de acuerdo a lo establecido en la ley. Finalmente, se solicita que se implemente el Registro Estatal para el Control de Violencia entre Estudiantes, mismo que deberá contener detalladamente las estadísticas de los casos en violencia en el entorno escolar que tengan lugar en el Estado y que servirá como base para la elaboración de un informe anual sobre la violencia entre los estudiantes. Es lamentable que mientras más se vive en y con violencia, se aprende a tolerar más e incluso se ve como algo natural, por lo que tiene que ser una prioridad para nosotros como legisladores llevar a cabo estas acciones en favor a los estudiantes y ser vigilantes de las autoridades educativas para que en apego a nuestro marco normativo se garantice que todas las niñas, niños y jóvenes en Quintana Roo tengan acceso a ambientes de aprendizajes seguros, sano e inclusivo. Por todo lo antes expuesto y fundado, y en el ejercicio del derecho que nos atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien a someter la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado para llevar a cabo la instalación del Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, órgano especializado de consulta, análisis, asesoría y evaluación de los planes, programas y acciones que en materia de prevención y atención de la violencia entre estudiantes realiza el gobierno para promover espacios educativos libres de violencia entre estudiantes. Posterior a la instalación, se deberá expedir el programa de atención y prevención de la violencia entre escolares en el Estado, considerando un diseño transversal, así como la protección de los derechos de la vida a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales en un término no mayor a 90 días naturales. Segundo, la honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación para que elabore el modelo único de atención integral en el cual se establezcan el conjunto de procedimientos y mecanismos específicos que buscan prevenir y atender la violencia entre estudiantes, mismo que deberá ser aprobado por Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo y posteriormente deberá ser publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Tercero, la honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación para que en coordinación con las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia implementen el Registro Estatal para el control de la violencia entre estudiantes, mismo que deberá contener detalladamente las estadísticas de los casos de violencia en torno escolar y que tengan lugar en el Estado y que servirá como base para la elaboración de un informe anual sobre la violencia entre los estudiantes. Cuarto, la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo deberá informar a esta honorable 15ª Legislatura del Estado el debido cumplimiento de los acuerdos primero, segundo y tercero. Es cuanto. Muchas gracias.